Con chorritos de vivos colores, sonidos y formas, todos los días cientos de personas se acercan al costado occidental del emblemático edificio EPM para disfrutar de las fuentes de agua que incluyen hologramas, todo sincronizado y controlado digitalmente. Y me gustan porque han traído muy buena tecnología para toda esta clase de eventos. De verdad que estoy totalmente sorprendido porque es algo parecido que sucede también en Barcelona, ese sistema, y estoy definitivamente encantado. La fuente está integrada por 220 luminarias y 260 chorritos de agua, lo que provoca gran admiración y sorpresa en las familias que aún llenas de agua gozan de los 15 minutos que dura el show. Este año quisimos de verdad darla toda, llegando nuevamente al río desde el puente de Guayaquil hasta San Juan. Nuevamente nos tomamos los 1800 metros caminables del río para que las personas disfrutaran y que adicional no solamente vieran figuras decorativas con iluminación tradicional, sino que vieran algo sorprendente, algo diferente y que los fuera enganchando mientras iban haciendo el recorrido. Y qué mejor que hacerlo con hologramas que plasmaran los personajes. Las presentaciones de las fuentes de agua viva comienzan todos los días desde las 6 de la tarde con un intervalo de 30 minutos entre cada espectáculo y estarán así hasta el próximo 15 de enero.